estás, tío? ¿Qué te bomba? Bueno, en verdad bien. Ahora como no me han cogido ningún curso, tengo que estar buscando trabajo y lo estoy haciendo. Y la verdad es que, bueno... Te apuesta bien, tírale ahí para adelante. ¿Y tú? No hay que buscar dos curros. Yo, mira, encontré ahora un mesecito que he estado aquí y me fui a apuntar un día a la bolsa de trabajo y me dijeron de Lenchega y tal. Y estuve un tiempo yendo, todo bien. Y hace cosa de un mesecito me llamaron una oferta de aquí de la bolsa de trabajo. ¿Qué dices? Y todo muy bien, muy bien. Eso es cosa de moverse y del rollo. Después de mucho tiempo buscando curro, mira, me dio por la idea de venir a la bolsa y... Pues yo ayer fui a una empresa y di un currículum, pero es que ya con lo desmotivado que iba, la señora que me cogió el currículum puso una cara, tío. Puse una cara que dije, madre mía, ¿dónde voy yo? Encontrarás unos cuantos así. ¿Dónde voy yo en esta vida? Pero bueno, a ver si hay suerte, aunque creo que no, es que ya llevo un montón de tiempo, bueno, un montón, no mucho, pero... Te encontrarás de todo, te encontrarás gente que te mire mal y gente que a lo mejor te contrata al momento, quién sabe. Yo es que me estoy empezando a desmotivar, tío, no veo nada, tienes que seguir, o sea, la persistencia al final... Es lo que hace y el insistir y el insistir, porque si viene un día que dices, hostia, pues ya no busco más, a lo mejor al día siguiente encuentras el trabajo de tu vida. No sé, ya llevo... Seguir, salir, buscar ofertas y algún día seguro que llega la clave. Bueno, a ver si tienes suerte en la búsqueda de tu trabajo con su horario, su remuneración laboral bien. A ver si hay suerte. Venga, vale. Que vaya bien. ¿Sí? Sí, estoy disponible. ¿Para qué? Ah, una entrevista. Vale, pues yo puedo pasarme ahora. ¿Dónde es? Ah, voy para allá. Adeu. Hostia, Paul, ¿cómo va? ¿Por dónde anda? He conseguido trabajo. Hostia, pues puta madre, tío.